el doctorcito buscaba su libertad hoy, pero fue aplazada la revisión. Fue aplazada para el 24 de agosto la audiencia de, de variación de medida de coerción del doctorcito y chiquito, cuyos nombres reales son Wesley Vicen Carmona y Alison Jesús Pérez, respectivamente, quienes guardan prisión. En relación con la muerte de Joshua Fernández, el joven estudiante universitario. Escuchamos la declaración. Señores, eh, volvimos, volvimos al tema del doctorcito que tenía su par de meses de vacaciones, pero fue reenviada aquí la revisión obligatoria sobre el caso de este muchacho, que es tan culpable como nosotros. Dos. Bueno. En este caso, porque lo quieren limpiar, lamentablemente. Él estaba involucrado, estaba acostumbrado él, a tumbar. Sí, gente. Estaban, involucrado, estaban involucrado ahí. Allá. Sí, estaban acostumbrados. Eso hace la persona que le coge amor a la calle. Ejemplo, sí. Ese sonido. Tú sabes que a veces no tienen dinero y quieren seguir. No, pero un, le quitamos, no le vamos a cenar, le vamos a quitar eso. Todo el tiempo yo vengo de barrio. Eso es lo que lo programan. esos muchachitos. no, mira, tú nada más tienes que decirnos cuando él se vaya y te vamos a dar 20 mil de lo que consigamos. Tú sabes que tú eres de nosotros y nosotros somos los que te cuidamos a ti. Eso fue lo verídico que le di en ese sí, muchacho. Sí, sí. Y él, como tiene el aire del doctorcito, lo estaban buscando para Joss, para esto, para lo otro, miren lo que cayó. Porque el diablo está al acecho, con esa mente débil. Ahí el único que salió perdiendo fue el papá porque él está como un, un príncipe. Sí, no, está, está magoido, está. Está como un príncipe ahí. Ahora nadie se va a beber un trago si él sale con él. Claro. Tiene que moverlo rápido, por otro lado, mandarlo para Nueva York o algo. No, no y sabe. fácilmente puede tener problemas, el muchacho también. O sea, claro, porque lo van a ver. Tú entiendes, lo van a ver de otra manera. al tiguerón, vendiendo, ve un infeliz, vendiendo gente y papá apoyando y todos esos robos en la casa del papá. Ay, 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 ay. ay. Que lo dijo doña Mati. ¿Eh? Doña Marta, no quiere esa juntiña aquí. Que la, en las entrevistas que. Cuando el doctor le empezó el segmento con su hijo eh, en, el, en el canal de YouTube, él mencionaba eso: de que Doña Marta me estaba llamando a mí que tú llévate a todos esos amigos tuyos para allá, tienen algún descontrol, tienen un desorden, y decía que hacía Doña Marta, doña Malta no entiende que la juventud, que sé que pero que ella estaba viendo y sabía ese movimiento. Pero eso la hablábamos aquí lo decíamos como sí, es. Yo ¿En muño, yo, yo muy, voy, muy, permisivo, yo muy permisivo, muy apoyador, apoyador, muy permisivo. ¿En, ¿En qué caso casa yo? se ha visto de que diez muchachos bebiendo, llevando no. mujeres de control? No, como yo, que eso era una villa una, vaya, vaya una villa y aquí, la casa y la... se respeta y más si la señora Proveo. su madre estaba ahí la madre de, del doctor la abuela de él se respeta no, no, no es lugar no es campo para usted tener ahora es diferente por ejemplo que un mal día así como hacer un cumpleaños en tu casa ah, que de, de tal hora a tal hora, a comer tal cosa, ahí ya, en un lado, en el patio, en la terraza, X. Pero no amanecer, que en las habitaciones que había uno, que aparecía el otro. No, porque Fulano todo, solo a toalla mía, decía él. Me entiendes? Diendo un descontrol, que era lo que a los foques le decía mucho a él, que no era por su mal, ni por entrometerse en su vida, ni quererlo hacer, el padre perfecto, pero era que exactamente iba demasiado adelantado. A su edad y lo que tenían que vivir en ese momento. Y lo que digo, a veces, no todos, pero algunos salen así, mucho mal agradecidos, muchos hijos de los famosos a esa altura, en donde, porque tu papá tenga, recuerda que tu papá que tiene, no eres tú que tiene tu papá es el que tiene, tu papá fue el que sudó y llegó hasta donde está tú tienes que, que ser agradecido por lo que te ha dado y usarlo como oportunidad para tu trabajar y crecer mediante el doctor y esa empresa, como lo dijo que le ofreció trabajo él podía llegar muy lejos, tuviera tu programa o cualquier cosa, Está como un muchacho si quisiera entiende, pero que no no saben por qué, porque a veces le quieren dar todo como decía el doctor, yo le quise dar todo pero a veces hay que enseñarle a ganarse su cosa y todos esos robos, la casa del doctor y nadie aparecía. Uh -huh. y, y denuncia y denuncia, y van acá. Era, estaba raro ya y era él planeando todo eso. Claro, porque una casa de que tan segura como el doctor de la puerta y que, que se metan. Y el doctor por el doctor, el doctor es tan buena gente que se, se, se cegaba. Eh, no, yo no. Yo dije una. Ay, yo, yo me encojo. No Romperle no. los dos pies y la mano. <laughs> ¿Eh? Llevarlo a tú mismo. Mira muchacho. <laughs> Señor, líbrame de eso.